Muy buenas tardes, compañeras, regidoras, integrantes de la Comisión de Edilicia Permanente de Desarrollo Humano, Equidad de Género del Ayuntamiento de Gómez Farías. Me permito tomar lista de asistencia para verificar si existe el quórum legal para sesionar válidamente esta cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia Permanente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 y 78, fracción 16 del Reglamento de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco. María de Jesús Sánchez Chávez. Presente. Ariana Barajas Gálvez. Presente. Néstor Manuel de la Cruz. Presente. Judith Pérez de León. Presente. Al estar presentes la mayoría de los representantes regidores que conformamos esta comisión, existe quórum legal requerido para sesionar, por lo que son válidos los acuerdos que aquí se tomen. A continuación, les voy a leer el orden del día. Ya pasamos que fue el 1, la asistencia. Ahora la iniciativa para solicitar a los regidores de nuestro y regidoras de nuestro ayuntamiento la posibilidad de visitar las comunidades y delegaciones de nuestro municipio a efecto de difundir programas, información y cursos enfocados a sensibilizar a la sociedad sobre discriminación laboral y el machismo que sufren las mujeres. 4, propuesta para otorgar el próximo mes de mayo de 2023 un reconocimiento a una mujer de cada comunidad de nuestro municipio. 5, puntos varios y 6, clausura de la sesión. Si están de acuerdo en el orden del día, a favor de manifestar levantando su mano. Gracias, por mayoría aprobado. Entonces ahora, compañeros, les pido si tienen algo que mencionar sobre el punto para desarrollar la iniciativa. ¿Qué opinan sobre si pudiéramos ir a darles información sobre el artículo del acoso laboral, de la violencia? A mí me gustaría proponer que se comisionarnos nosotros, ya sea nuestras tardes libres, horarios que nosotros tengamos, quien puede quisiera sumarse a esta iniciativa de visitar, por ejemplo, las empresas de aquí de nuestra localidad, para comentar que existen reglamentos donde si se violan las reglas, que hay muchas empresas que a lo mejor no las conocen o sí las conocen, pero no las están aplicando, y se está haciendo mucho abuso de autoridad en las empresas y de abuso laboral, como con todos estos muchachos que trabajan, que vienen de otro estado, Oaxaquitas. Precisamente vimos antier un caso, el muchacho estaba aquí llorando, me tocó verlo. Ya me acerqué y no podía caminar, le dolía bien mucho su pie, y ya me comentó que él trabaja en el corta aguacate. Y dice que se ha caído varias veces, es que porque se sube muy alto a cortar el aguacate, dice, me he caído varias veces, dice, pero ya me lastimé mi rodilla, y si no me permiten ir al médico, no me dejan, dice, sí tengo seguro, sí tengo, pero no me dan acceso. Dice, y no podía caminar, hablamos a la ambulancia, sí vino la ambulancia, lo recogieron, y ya dijo, le dieron el protocolo que más tarde se lo iban a llevar al hospital para que le revisaran pues su pierna. Entonces me comentaba el señor pues que ahí viven muchísimos en esa casita, sin agua, sin aseo, no, viven en condiciones muy feas, y como que eso se me hace una falta de gente inhumana, o no sé cómo se le llame, y que los vecinos o que quien ya fuimos y sabemos que se están violando esas reglas, pues no hagamos algo, aunque sea de visitarlos y de darles el reglamento que existen leyes, que si se están violando esos derechos de las personas, que sean sancionados conforme emite la ley, o otorgarles por medio de oficios, aquí que se llaman reglamentos, ¿verdad? Que se les dictamine esos oficios a esas casas, habitaciones, que reúnan ciertos requisitos para que puedan vivir personas dignas de ellas. Permitan
o les agraden de cierta forma que vayas tú a una empresa donde tienen una área que es de la cabeza y les des una información, a lo mejor que ellos les dan, no les dan, no saben, pero son empresas muy grandes que no creo que no tengan recursos humanos o no tengan eso. Sí, no, que no tiene pues nada que ver cómo viven ellos aparte. Eso es muy, muy aparte de las cuestiones de trabajo. Pero no sé. Yo creo que también va a ser complicado entrar de esa manera, porque podrían decir que los vamos a revolotear. Pero sí, lo que se puede hacer es enfocarnos en los temas meramente de machismo y a la vez ahí meter de discriminación. Y en el tema de discriminación se aborda un poco lo laboral, pero específicamente a decirle de los derechos del trabajador, pues no. Yo creo que más bien en esa parte social, más a la parte social que a la laboral. Y ahí sí, a lo mejor las charlas rápidas cuando hacen su lonche o cuando salen de trabajar, o decirles hacia los grupos de mujeres, y ahí sí darles como del machismo, del empoderamiento de la mujer, la sororidad y demás. Nada más sí, no meternos tanto en lo laboral, pues, porque está ahí bien. Es otro más complicado. Otro tema. Entonces pasamos, sabiendo esto de lo que de ese tema, pasamos al punto 4 sobre la propuesta de otorgarles el reconocimiento a cada mujer de nuestra comunidad. ¿Qué les parece si nos llevamos de tarea y cada quien les traemos alguna propuesta de iniciativa para compartir? Y ya de ellas, pues sabiendo varias, podemos hacer a lo mejor alguna tómbola y las que sean meras seleccionadas para que no haya discriminación, ¿verdad? Entonces, ¿algún otro punto que quieran tratar, puntos varios, en esta comisión? Entonces damos por clausurada esta cuarta sesión, siendo las 7:17, damos por clausurada esta comisión edilicia permanente de desarrollo humano y equidad de género. Gracias. Gracias.